La Asociación de Mujeres Ventana Abierta ha presentado esta mañana la Ruta Violeta, que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo. Un proyecto que pretende hacer un reconocimiento a las mujeres que han contribuido al desarrollo de nuestra localidad. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en esta presentación. Vamos a presentar la que va a ser la primera Ruta Violeta de Pozo Blanco, que se va a celebrar el 5 de mayo de 2018, el sábado de la semana próxima. Esta ruta es una iniciativa de Ventana Abierta, a quien hay que agradecer su buena predisposición en elaborar de la mano desde las Concejalías de Cultura e Igualdad, junto con ellas, poder poner en marcha este proyecto. Este proyecto es un reconocimiento a esas mujeres que han contribuido pues al desarrollo de nuestra localidad, desde con los trabajos propios del campo, que nuestro campo es nuestra sierra, de la industria textil, de la industria cárnica, de la educación, y que más de las veces les ha tocado trabajar dentro y fuera de sus casas, para luego no tener ni los derechos más elementales, los derechos laborales más elementales reconocidos. Y también por las que lucharon por aquellos derechos. Ahora Transi nos va a desgranar en qué va a consistir cada uno de esos homenajes. Van a ser solo 6, que son todas las que están, pero no todas las que son, porque de ahí que haya empezado diciendo que es la primera Ruta Violeta, porque no se entiende este proyecto sin una continuidad para poder abarcar y contribuir a un proyecto de ruta, ¿no? Y además quiero reivindicar y también poner en valor dentro de este proyecto, porque en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado, por desgracia, a tener que tratar y reivindicar la figura de la mujer desde un carácter más solemne y reivindicativo, porque así lo requieren las circunstancias en las que estamos, pues en este caso va a tener un carácter lúdico y festivo, porque también es necesario reconocer y homenajear a nuestras mujeres desde esa perspectiva. Así que yo, sin más, os invito a asistir esa noche, que ahora ella nos va a contar a qué hora empieza, a qué hora acaba y en qué va a consistir. Y nada, le paso la palabra a Transi para que ella nos explique. Hola, buenos días. Pues como representante de la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, quiero en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Pozo Blanco la disposición que ha tenido para llevar a cabo este proyecto muy trabajado y muy soñado por nosotras, en el que venimos incidiendo ya. Es un sueño de la asociación desde hace tiempo, el reconocimiento social de nuestras mujeres antepasadas, y que se ha ido dilatando pues por falta de tiempo, por muchos inconvenientes, y que últimamente el ayuntamiento se ha volcado en él y lo hemos podido llevar hacia adelante. Este proyecto nace hace un año y medio, después de una colaboración con la Asociación Paz con Dignidad en otros proyectos de la propia asociación, donde mostramos el interés por hacer una ruta violeta por Pozo Blanco, reivindicando la aportación social, cultural y económica que las mujeres a lo largo de la historia de nuestro pueblo han contribuido y han aportado a nuestra sociedad actual. De ahí sale el proyecto y comenzamos a elaborarlo, en el cual llevamos trabajando ya desde noviembre del año pasado. Esta ruta es un recorrido por las calles del pueblo, diferentes calles del pueblo, en donde nos pararemos en determinados lugares para hacer unos homenajes. 6 actos serán homenajes de reconocimiento a diferentes sectores y mujeres de la población. La ruta comenzará, como ya ha dicho Rosy, se hará el 5 de mayo y comenzará a las 6 de la tarde, con la inauguración en la cooperativa olivarera Los Pedroches. A las 6 y cuarto comenzará el primer acto, que será un homenaje a las aceituneras antiguas, a nuestra antiguas aceituneras, las que recogían la aceituna del suelo, las de Mandil y de Diles de Bellota. En ella haremos una representación
sobre lo que era el trabajo y la vida de estas mujeres, y se proyectará un vídeo y unos bailes, unas jotas típicas de nuestra sierra, para lo cual contaremos con la colaboración del grupo de jotas de la Faneguería, de representantes del grupo de teatro Jara y una proyección de vídeo que hemos elaborado desde la propia asociación Ventana Abierta. Tras este acto descubriremos una placa homenaje a estas mujeres. La ruta continuará recorriendo las calles del pueblo por el Paseo de los Llanos, calle La Feria, Cuesta del Romo, hasta llegar al Pozo Viejo, donde se hará el segundo acto, que irá dedicado a Luciana López Cabello, que fue una mujer que en tiempos difíciles creó una empresa de tejido, de fabricación de pantalones, que luego se ha dimensionado en lo que conocemos hoy los nalos, ¿no? Esta mujer fue una impulsora del trabajo de las mujeres y dio pues futuro a ellas en este pueblo. Futuro, trabajo y una manera de poder aportar economía a sus casas. La ruta continuará por la calle León Herrero hasta la biblioteca municipal, donde se hará el homenaje a las maestras, a las antiguas maestras, las primeras que llegaron a nuestro pueblo y empezaron a impartir educación a las niñas. Los niños ya estaban recibiendo algún tipo de educación, pero las niñas eran un poco relegadas en aquellos tiempos. Y estas mujeres se empeñaron en que la educación debía darse a ambos, a niños y niñas. Y trajeron cultura, abrieron las mentes de nuestra gente y supusieron un revulsivo en la historia del pueblo. Este acto, igualmente que los anteriores, tendrá una representación, una escenificación de lo que era una antigua escuela, un diálogo que habrá por parte de una maestra y también una interpretación musical, una canción dedicada a ella. Y también, igual que en los actos anteriores, se descubrirá una placa a homenaje. Posteriormente continuamos ya con el cuarto acto, que será en la puerta del Ayuntamiento Antiguo, donde homenajearemos a las mujeres que por primera vez votaron en este pueblo. Como en toda España, ya sabéis que el 19 de noviembre de 1933 por primera vez votaron las mujeres en nuestro país y en nuestro pueblo igualmente, queremos homenajear ese día histórico para la sociedad en general y especialmente para las mujeres. Además, este acto también se va a complementar con un reconocimiento al trabajo, a la valentía y al impulso de las mujeres políticas que han decidido dedicar su tiempo y su esfuerzo a trabajar por la política de nuestro pueblo. Este acto igualmente constará de una representación y de diferentes actos que ilustrarán este homenaje. Posteriormente se descubrirá la placa y continuaremos por calle Mayor hasta llegar al bulevar Villanueva de Córdoba, esquina con el Paseo Marcos Redondo, donde haremos el quinto homenaje a las mujeres que trabajaron en los telares. La industria textil en nuestro pueblo, aunque hoy es olvidada, poca gente recuerda la importancia que tuvo, pero desde el siglo XVIII hasta mediados del XX fue el principal motor económico de nuestro pueblo. Nuestra industria textil, que costaba de cientos de telares y en los cuales trabajaban el 60% de la población, la mayoría mujeres, tuvo una importancia nacional tremenda. Fue una industria importantísima. Entonces, hay que reconocer, recordar y reconocer lo que eso supuso para el pueblo y el trabajo que las mujeres desarrollaron allí, que fue inmenso.
Este homenaje igualmente constará de un vídeo donde se explicará la historia de los telares, que es interesantísima, y también habrá una actuación musical. Descubriremos placa y continuaremos hacia el último acto, que será en La Salchi. Ahí haremos el sexto homenaje a las mujeres trabajadoras de La Salchi, la industria matadera de La Salchi, industrias pecuarias Los Pedroches, fue igualmente otra industria de muchísima importancia en nuestro pueblo, en la cual trabajaron, la mayoría de las trabajadoras eran mujeres, dedicadas al embutido, al envasado de los productos del cerdo, y tuvo una repercusión importantísima en la vida laboral de las mujeres, porque fueron las primeras mujeres que se empezaron a asegurar. O sea, ellas recibían su salario y a la vez estaban aseguradas. En las entrevistas que le hemos hecho se sienten tremendamente agradecidas porque son gente ya muy mayor, pero lo recuerdan perfectamente lo que eso supuso para su vida y para su futuro. Y en ese acto, pues procederemos a la clausura y final de la ruta, que como ha dicho nuestra concejala de Cultura, pues pretende ser festiva, para lo cual también contaremos con la intervención de una batucada que dinamizará todo el recorrido de la ruta, y esperamos que a la vez que aprendemos y recordamos nuestra historia y reconocemos el trabajo y la aportación de nuestras mujeres a la vida social de nuestro pueblo, pues lo pasemos estupendamente. Así que por parte de Ventana Abierta, invitar a toda la población e incluso a la gente de la comarca que nos pueda escuchar, que también intentaremos llevarle la información, a que vengan esa tarde a disfrutar y a aprender en Pozo Blanco. Muchas gracias, Transi. Nos ha explicado muy bien qué consiste toda la ruta. Antes de darle la palabra a Pilar, yo quiero destacar la cuidada imagen que ha tenido este proyecto, que ha llevado un desarrollo de imagen corporativa, de representación de las mujeres en los carteles que podéis ver que tenemos alrededor. Es de una diseñadora local que tiene, bueno, pues que trabaja bajo el nombre comercial de Diseño con Perspectiva y que precisamente trabaja en temas relacionados con la igualdad. Es Transi Fernández y, bueno, creo que merece también un reconocimiento porque toda la imagen que acompaña esta ruta es una verdadera obra de arte y también forma parte del proyecto, que así sea. Le paso la palabra a mi compañera Pilar para que sea ella quien cierre. Hola, buenos días. Buenos días, gracias Transi, Rosy, por esta magnífica forma de dar a conocer las mujeres de nuestro pueblo. En este reconocimiento queremos hacer notar la presencia de las mujeres en Pozo Blanco, reconocer la importancia que han tenido en nuestras vidas. Vamos a conocer parte de nuestra historia a través de nuestras paisanas, a la vez que recorremos diferentes rincones de Pozo Blanco, como bien nos ha contado Transi. Tenemos que tener en cuenta que estas mujeres y otras muchas son en parte culpables, por suerte, de lo que nosotras somos ahora, de lo que somos y de lo que tenemos. Es una forma de reconocerles y agradecerles que hayan estado allí, que hayan abierto un camino largo para llegar a una meta. Lo primero que hay que hacer es empezar ese camino y hay que encontrar valientes que den el primer paso. Ellas lo hicieron, de lo que somos y de lo que tenemos. Es una forma de reconocerles y agradecerles que hayan estado allí, que hayan abierto un... Nosotras somos ahora. Para llegar a una meta, lo primero que hay que hacer es empezar ese camino y hay que encontrar valientes que den el primer paso. Ellas lo hicieron, de lo que somos y de lo que camino largo, conocerle y agradecerle a una forma de recordado allí. Que hayan abierto un... Que hayan estado...
lo primero que hay que hacer, y hay que, de lo que somos y de lo que hacerle y agradecerle, De lo que somos y de lo que